Cuando alguno de los hombres más competitivos del mundo se lanzan juntos a un deporte, es probable que las tensiones aumenten un poco en algún momento. Estos son los momentos más irrespetuosos de la NBA. Hemos visto rompetobillos, charlas basuras en el juego y faltas duras en todos nuestros años de fandom. Al mirar hacia atrás, estas jugadas se llevan la palma de los momentos más irrespetuosos del juego. Una vez que los Magic seleccionaron a Paolo Banchero con la elección número 1, su entusiasmo llegó a su punto más alto y todos querían verlo jugar. Así que lo invitaron instantáneamente a uno de los juegos más grandes de la Liga de Verano con otros jugadores de la NBA. Al principio, Paolo pensó que sería una gran oportunidad, especialmente porque tenía la oportunidad de compartir la cancha con un jugador que no solo se convirtió en una estrella de la NBA, sino que creció jugando baloncesto con Paolo. DeJounte Murray. Así que el juego debería haber sido un enfrentamiento alegre, pero después de que se intercambiaron ciertas palabras, las cosas se volvieron personales. Durante su enfrentamiento, tanto Paolo como DeJounte se hicieron cargo. Al principio, DeJounte consiguió un robo y comenzó a hablar duro. Luego, justo después, Paolo obtuvo un NA1, lo que realmente encendió las cosas. Entonces, en la siguiente jugada, DeJounte llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Diosito santo, azotó a Paolo sobre él, no solo lo engañó, sino que convirtió un amistoso en un concurso de volcadas. DeJounte incluso llamó al tipo un niño pequeño y le tiró la pelota como si no fuera nada, así que después de eso siguieron adelante. Ahora, con todo eso cayendo, por supuesto la rivalidad no se quedó en el gimnasio. Primero, el enfrentamiento acalorado terminó en todo ESPN, pero eventualmente las cosas se volvieron aún más locas en el terreno. Paolo expuso a DeJounte por dejarlo de seguir y por no saberlo marcar ya que necesitaba doble marca. Luego respondió DeJounte, hablando de cómo Paolo trató de mostrarle su estatus de selección número 1 y que se ha metido con Paolo desde que eran niños que crecían en Seattle. Incluso hizo una publicación más irrespetuosa y en el pie de foto admitió que era una falta de respeto. Paolo puso fin a la pelea en línea, alegando que DeJounte solo estaba actuando para la narrativa. Entonces, cuando los chicos se enfrentaron por primera vez en una cancha de la NBA, los fanáticos anticiparon quién apretaría el gatillo primero. Ambos muchachos dejaron que su juego hablara. DeJounte anotó 20, Paolo anotó 20. Y resulta que después del juego, Paolo nos hizo saber la verdadera razón. DeJounte incluso comenzó a hablar basura en ese juego informal. Paolo le dijo, chico joven es mejor que matón joven. Y al parecer simplemente estalló. El tipo realmente se molestó por eso, pero al menos su odio mutuo solo ha estado ocurriendo durante unos meses. ¿Qué hay de los jugadores de la NBA que han tenido rivalidad durante una década? Justo antes de que estas dos estrellas se unieran a la NBA, Joel Embiid tenía que mostrarle al mundo quién tenía la mejor selección. En esta jugada, Joel Embiid convirtió a Marcus Smart en Marcus Dumb. Y Embiid se aseguró de que Smart nunca olvidara esta jugada al convertir este momento en su primera publicación de Instagram. Pero solo la clavada no fue suficiente. Y Embiid incluso le lanzó un shade con el título que decía, no muy inteligente para saltar sobre eso. Entonces, obviamente, trolear el nombre de alguien no iba a salir bien. Y eso inició una pelea que lo siguió hasta la NBA. Tan pronto como se encontraron cara a cara en un enfrentamiento de playoff acalorados, Embiid intentó hacer que Smart no pudiera tener hijos. Pero quiero decir, eso tiene que ser una falta, ¿verdad? Smart ni siquiera podía ponerse de pie. Bueno, Smart nunca iba a olvidar eso. Pero en este punto, las cosas estaban volviendo personales. Y la próxima vez que se vieron, el odio pasó a otro nivel. Smart lo empuja y lo tira al suelo como si nada. Pero no solo le costó el juego a Smart, sino que incluso le costó $50,000 y lo echaron de la arena. Así que ese empujón le causó a Smart un jaque, pero envió un mensaje al cuello de Embiid de que no estaba jugando. Pero estaba claro que ninguno de ellos había superado este problema, porque la noche del opening date se convirtió en otra pelea. Esto es la NBA, no la UFC. No puede estar haciendo todo eso. Pero a pesar de que el juego continuó, las cosas se calmaron durante las entrevistas posteriores al juego. Inteligentemente, claro. Ahora sí. En 2017, Kevin Hart hizo lo posible para meterse en la cabeza de James Harden. Mira, Kevin vive y respira Filadelfia. Así que si pisa su territorio, el pequeño te morderá. Entonces, cuando Harden comenzó el juego con problemas, Kevin lo presionó.
Kevin Hart se la pasó casi todo el juego diciendo tu barba pesta, te odio, odio tus pantorrillas y ese tipo de cosas. Harden dejó que esta falta de respeto lo alimentara, anotando tiros a media distancia y triples disputados. Esto se convirtió en uno de los mejores juegos de la carrera de Harden. Imagina hablar toda esa basura solo para que alguien te deje 51 puntos. Harden llevó a los Rockets a una victoria de 123 a 118 sobre Philly. Pero a pesar de eso, Kevin no iba a dejar que Harden tuviera su momento. Y durante la entrevista posterior al juego, Kev acaparó toda la atención. Kevin tomó su L como un campeón. Pero la pelea de Harden con Giannis hizo que todo el mundo lo hiciera el payaso. En 2019, Harden fue vencido por Giannis por el premio MVP de la NBA y realizó una gira de medios en todas reglas solo para quejarse, diciéndole en el año 2020 a ESPN que Giannis no era hábil en el baloncesto, simplemente irrespetuoso y dolido. Pero solo un año después, el honesto Giannis regresó para morder a Harden en el trasero. Porque en 2021, cuando los Bucks se enfrentaron a los Nets en los playoffs de la conferencia este, Giannis se tomó la revancha eliminando a Harden de los playoffs, dejándolo tan derrotado que Harden ni siquiera le dio la mano a Giannis. Pero no es ahí donde termina esto, porque después de que Giannis ganara el campeonato, Internet asó por completo a Harden. Ya va. Espera un segundo. Harden no está suscrito al canal. ¿Qué está haciendo este tipo? Todos deberían estar suscritos al canal. Pero de todos modos, ganar un campeonato es una forma loca de resolver un problema. Pero estamos entrando entre los tres primeros, por lo que las cosas están a punto de volverse aún más locas, porque la falta de respeto entre Shaq y Kobe marcó el final de uno de los equipos más legendarios de la historia de la NBA. Y todo comenzó en 1998, cuando durante la práctica de los Lakers, Shaq le dio una bofetada a Kobe por hablar basura. ¡Qué manera de empezar una pelea! Pero esto fue solo el comienzo de su pelea, porque en 2000, cuando Shaq se presentó en el campo de entrenamiento con un sobrepeso de 20 libras, Kobe estaba tan disgustado que se burló de Shaq con un reportero diciendo: un tipo que vende donas tiene más orgullo en su trabajo que Shaq. Y con ese comentario, esta pelea se volvió personal. Comenzaron a criticarse con los medios cada vez que tenían la oportunidad. Entonces, en el año 2003, a pesar de ganar 3 campeonatos consecutivos, los dos no se soportaban, hasta el punto en que Shaq intentó deshacerse de Kobe para siempre y le dijo a los periodistas lo siguiente: este es mi equipo. Después de eso, los dos literalmente se presentaron a una práctica de los Lakers tratando de pelear entre ellos. Entonces quedó claro que cualquier química que les quedara estaba completamente destruida. Y unos meses después no solo sufrieron su primera derrota en las finales de la NBA, sino que también le dieron a los dueños de los Lakers que se intercambiaran entre sí. Entonces, la siguiente temporada enviaron a Shaq a Miami, y con Kobe solo, el legendario equipo de los Lakers se perdió los playoffs por primera vez en 11 años, poniendo fin oficialmente a su dinastía. Pero bueno, no fue tan malo, porque 5 años después, en el All-Star Game de la NBA en 2009, decidieron aplastar oficialmente su pelea y volver a ser compañeros de equipo. Kobe es el mejor jugador de la liga, así que A+ en ese lado. Y A+ por ser un gran tipo que incluso me permitió llevarme el trofeo a casa hoy para mis muchachos. Así que agradézcanlo por eso. Él está loco. Sinceramente no esperaba un final hermoso, mi hermano. Pero ¿sabes qué más no esperaba? En el partido que enfrentaba a Boston Celtics con los Detroit Pistons, Charlie Villanueva, jugador de Detroit, acusó a través de su Twitter a Kevin Garnett de los Celtics de haberle dicho durante el partido que era un paciente de cáncer. Villanueva sufría alopecia, que le impide tener pelo en cualquier parte de su cuerpo. Garnett siempre suelta basura, pero esto no lo puedo dejar pasar. Conozco mucha gente que ha muerto por eso, escribió el de los Pistons. Kevin desmintió sus palabras y aclaró que le había dicho que era un cáncer para su equipo y para la liga. Sin embargo, la sombra de la duda planea siempre sobre el ala pivot de los Celtics, quien siempre se ha caracterizado por ser tan buen jugador como tremendo provocador. Lo más curioso del trash talker es que muchas veces nadie diría que, por su forma de actuar en pista y lo que aparenta, es el jugador estrella. Lo más fácil sería asociarlo con un tipo duro, el que se pega en la zona, pero nada más lejos de la realidad. Tal es el caso de grandes leyendas como Larry Bird y Michael Jordan, reconocidos por su capacidad para desquiciar al rival a través de la palabra. El único punto en común de estos jugadores es que casi siempre son tan buenos y gozan de tal veteranía que en lo que en otros no serían más que fanfarrones, en estos se convierten en amenazas disfrazadas de chulería que más vale tomar en serio. Y en el año 2015, después de ganar su primer campeonato, Draymond no podía dejar de hablar. Draymond, Cavaliers, no. ¿Ganamos? Sí. ¿Ellos apestan? Sí. ¿Nosotros estamos aquí? Sí.
Ellos no, no. Gracias, Draymond. Maldición, este hombre estaba escupiendo veneno. Pero nadie escupe veneno como Jimmy Butler, porque el finalista de conferencia durante un juego contra los Pacers se metió con TJ Warren hablando basura, golpeando cabezas. A estos tipos le hirieron los sentimientos, y la falta de respeto podría haberlos expulsado a ambos, pero su pelea no se detuvo allí, porque después del juego, Jimmy dijo esto: ¿qué te hizo tan agresivo después de una sola falta? Creo que es difícil para él porque puedo marcarlo, y él no puede marcarme a mí. Al final del día a eso se reduce. Llegó a verme la próxima vez porque siento que lo que dijo fue realmente una falta de respeto. Y todo esto está bien, porque no le tengo miedo a nadie. Entonces él habla de, oh, vamos a pelear esto, esto, eso. Es lo que es para mí. Ni siquiera está en mi jodida liga, como en ninguna parte cerca de mí. Y si yo fuera su entrenador, nunca más lo pondría sobre mí. Es como, no, ponme a alguien más. Bueno. Algunos jugadores sencillamente no tienen paciencia y empiezan a soltar lírica en forma de insulto. ¿Qué haríamos sin la NBA? Ahora sí, si te ha gustado el video no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides de suscribirte para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Hasta pronto, mi hermano.